Bueno, esto que voy a explicar no es una cosa sencilla de explicar, voy a intentar hacerlo simple. Muchas veces ocurre que las personas todo les comienza a ir mal y de pronto se dan cuenta de que todo está de cabezas en su vida. La mente, las emociones, el dinero, la salud, la prosperidad, el amor, todo dado vuelta. Entonces, claro, todo así nos cuesta entender el porqué, porque si entendemos el porqué y empezamos a trabajar en cambiar las cosas, vamos a salir de esa crisis, a desestancarnos. Entonces, lo que solemos creer en general las personas es que podemos ser víctimas de malas energías, de trabajos de magia, brujería, entidades, lo cual en algunos casos es cierto, en otros casos no es cierto. El problema es que, y que es el motivo del video, ¿no? Si yo siento, estoy en una situación así, siento que puedo ser víctima de brujería, ir de brujo en brujo preguntando si soy víctima de brujería, porque eso no resuelve nada en realidad. ¿Por qué digo esto que digo? Para ayudar a entender. Tú vas a un brujo, ¿no? Como me pasó hace un ratito a mí. Porque me pasó esto mismo, tal cual. ¿Soy víctima de brujería, Rodrigo? No. Entonces me quedo más tranquilo, Rodrigo. Discúlpame, no te tenés que quedar tranquilo. Te tenés que poner a pensar que estuviste 3 meses pensando que eras víctima de brujería sin haber hecho el trabajo correcto para poder entender en estos 3 meses que quizás las causas de todo lo que te ocurren están en otro lado. Descartaste todo lo otro y dijiste es brujería. Entonces consultaste a un brujo y a otro, hiciste una limpieza, a otra, y las cosas no cambian. Entonces, que no tengas brujería no es para quedarse tranquilo en realidad, sino más bien para entender que uno debe hacer un trabajo también mental, emocional, como yo explico, porque la persona tomamos decisiones, cada decisión genera un karma. Karma no es castigo, sino genera consecuencias. Y muchas veces tomamos decisiones que nos generan consecuencias que nosotros no esperamos. Nosotros esperamos consecuencias positivas, pero resulta que los movimientos que hicimos nos atraen problemas, energías negativas, nos desarmonizamos, nos metemos en problemas. Y cuando empiezan los problemas, un problema llama a otro problema y ahí tenemos casi simultáneamente una cadena de cosas que se nos han dado vuelta. Ahora, si no entendemos las causas que han generado el estancamiento y solo nos quedamos con que es brujería, vamos a perder tiempo y energía. Entonces, un día nos dicen no es brujería, entonces me quedo tranquilo, porque no era brujería. Yo pensaba que en estos 3 meses era víctima de brujería. Y yo pregunto, ¿y qué resolvió en este momento porque yo diga que no es víctima de brujería? ¿Usted pasó a estar bien? ¿Usted pasó a armonizar su energía, su vida? No, no. Pero me saqué un problema de encima, Rodrigo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero no tiene sentido estar preguntando si uno es víctima de brujería o no, si eso no va a arreglar el problema. Lo que hay que preguntar es, a ver, yo tengo este problema. Puede que sea brujería, yo vengo creyendo que es brujería, pero necesito un plan para salir de todo esto. ¿Qué plan podría hacer? ¿Qué me puede decir usted? Pero si solo preguntamos si es brujería o no, además, si usted ya hizo una, dos, tres limpiezas y no dan resultado, es que lo más probable es que no venga por el lado de la brujería. Ahora, cuando las cosas se desarmonizan en la vida de una persona, las energías también se desarmonizan. Que parte también es el tema que quiero hablar ahora. O sea, si uno se desequilibra energéticamente y está muy conectado a sensaciones de tristeza, a sensaciones de culpa, a depresión, a opresión sobre ti mismo, porque dices, no sé por qué me pasa todo esto, entonces te sientes mal, te baja la autoestima, ahí se pueden pegar entidades. Entonces, una lectura, supongamos que en un caso así se te pegó una entidad, ¿no? Por esto que explico yo, no por brujería. Entonces tú me dices hoy, Rodrigo, yo soy víctima de brujería, y yo digo, sí, hay entidades. Entonces tú dices, me está confirmando que soy víctima de brujería. Y la respuesta es no. A ver, es difícil de explicar todo esto. Cuando uno cae en un estado de muy baja vibración y va de brujo en brujo preguntando, y puede ser que conecte a través de otras maneras, ¿eh?
con entidades se te pegan, larvas energéticas, personas que son como vampiros energéticos. Entonces toda esa desarmonía energética apareció en la vida de uno porque uno estaba mal. Y uno estando mal atrae situaciones que no son positivas. Ahora, si tú preguntas brujería y yo digo, tú tienes una entidad pegada, tú dices, me está confirmando que es brujería. No, no es brujería. Pero todo esto empezó por la entidad pegada. No, la entidad pegada es una consecuencia de cosas que han ocurrido en tu vida, de decisiones que a veces tomamos. A veces empezamos de nuevo en un lugar y decimos, yo llevo mi dinero, mi voluntad para trabajar, tengo buena salud, me va bien, voy a empezar en este lugar. Entonces te vas a ese lugar y empiezas. Y todo te sale al revés. Y hay envidiosos y hay gente que te pone palos en la rueda. ¿Y por qué alguien querría joderme? Porque hay gente que es jodida con la vida, con los demás, con el prójimo. Hay gente que no es feliz si ve que la otra persona está bien, es próspera, trae un poco de dinero, tiene ganas de trabajar, tiene ganas de progresar. Eso le genera envidia. Y ni siquiera son conscientes las personas que les suceden estas cosas. Entonces, ya te empiezan a tirar mala vibra. Empezar un negocio, una vida nueva, es difícil. Supongamos que se toman algunas decisiones equivocadas, se genera rápidamente un estancamiento. Se generan peleas con la gente. Entonces, de a poquito uno se va metiendo en una situación donde tú empezaste con fuerza, con alegría, con dinero, con vitalidad, y te encuentras que te has ido desgastando al cabo de algunos meses. Entonces dice, ¿habrá sido alguna brujería que me echaron? Y no es una brujería. Pero usted dice que puede ser los envidiosos, sí, pero para que entre la energía de los envidiosos, uno tiene que empezar a estar mal. Entonces tu energía empezó a bajar, tomaste decisión equivocada, no supiste absorber los golpes o las consecuencias, entonces te estancaste. Porque uno hace cosas en la vida y tienen consecuencias. Y a veces esa consecuencia no sabemos llevarla adelante, ¿no? A veces creamos dolor a nuestro alrededor y después no podemos lidiar con el dolor que hemos creado o con una relación tóxica, por ejemplo, que hemos creado y decimos, no puede ser si todo era feliz. Bueno, pero tú quisiste construir la felicidad con una persona completamente tóxica, va a pasar esto seguramente, que vas a traerte estancamiento, problemas, toxicidad. Y como no podemos lidiar con eso, nos hundimos más. Y como nos hundimos más y se desequilibra nuestra energía, que ya viene desequilibrada, nos pegamos entidades, entonces después cuando vamos a un brujo y nos dice que tenemos pegada entidades, decimos, es brujería, todo esto me lo causó la brujería. En general, cuando hay brujería, hay cuestiones mentales, psicológicas, emocionales también, porque para que entre la brujería las cosas tienen que estar desarmonizadas. No sé si esto se podrá entender, lo intenté hacer lo más fácil posible para mucha gente que transita por esto. Ni siquiera sé qué título ponerle a este video.